Hola, ¿tienes un minuto? Ella es Ami Bondía, Lady Energía Vitalista. En febrero y marzo de 2022, Ami y yo libramos una batalla a muerte contra unas bacterias que invadieron nuestros cuerpos sin previo aviso. Ami sufrió una mediastinitis con solo un 30% de posibilidades de supervivencia. También fue una sacroileitis pillada a tiempo. Pero vamos, que ambos estuvimos fuera de combate durante un mes y medio más o menos. Esta experiencia nos unió un poco más y además Ami plasmó la suya en un libro excelente titulado Energía Vitalista. En el libro aparecen varios personajes, Lady Wa, que simboliza la muerte, Miss Frus, representando la frustración, y Úrsula, de la sirenita, que es la pérdida de la voz. Cada personaje representa las barreras que Ami tuvo que saltar en las semanas intensas en la UCI del hospital y en su recuperación posterior en su casa. Energía Vitalista trata temas como la resiliencia y el propósito de vida y pone foco en la importancia de los pequeños avances y en la visión positiva. Ami explica cómo su familia y su sentido del humor, marca de la casa, fueron clave anímica de su recuperación. Y lo mejor, se dio cuenta que cambiar el por qué me ha pasado esto al para qué me ha pasado habría una oportunidad para mostrar a sus lectores algunas claves de resiliencia y determinación para sobrevivir a situaciones inesperadas y difíciles. No te pierdas la entrevista o el podcast o el resumen en mi blog que contagia energía vitalista pura.